En Bayer estamos con vos en todo momento, impulsando cambios verdaderos, desarrollando una ciencia que innova y cuida la salud. Comprometidos junto a una agricultura sustentable. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor. La cosa no ha cambiado, seguimos teniendo todas las dudas de qué va a pasar con el tema del coronavirus. Seguimos rompiendo nuestros dientes. Ya comenzó la doctora Mirna Tulo, programas atrás, a hablarnos de esto. Bueno, se ve que tomaron la noticia en Buenos Aires porque ahora ha salido ya el estudio que certifica lo que veníamos hablando, Mirna. Así es, de la Confederación Odontológica de la República Argentina publicó esta semana pasada una nota donde, bueno, a nivel España ya se hicieron estadísticas y un 70% de la población de España sufre de traumatismo, de bruxismo a causa del confinamiento, del temor a contagiarse, del virus y de todo lo que trajo, ¿no? A nivel económico también, preocupaciones personales, bueno, laborales. Y es lo que nos está pasando a nosotros, que era lo que habíamos hablado en programas anteriores, ¿no? De que vienen con todo el síntoma de ya, el signo de romper dientes. Una corona o un diente natural y gente que no tenía su boca más que cuidada, claro. Ahora vienen con esos problemas. En Bayer estamos con vos en todo momento, impulsando cambios verdaderos, desarrollando una ciencia que innova y cuida la salud. Comprometidos junto a una agricultura sustentable. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.